En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, hoy día, en este día domingo, día del Señor, nos alegramos que el Señor nos reúna para alabarle, para bendecirle, para darle gracias por nuestra vida. Y a la luz de la palabra, ella nos animará también a hacer camino de desprendimiento, de desapropiación, porque desde esa experiencia entonces podemos construir un mundo más fraterno y más igualitario. Líbrame, Dios mío, Señor, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No tardes, Señor. Con humildad vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Faltas que tienen que ver con solidaridad, con preocupación por el prójimo, para que el Señor, que es un Dios de la compasión y de la misericordia, un Dios justo, nos ayude, repare nuestro corazón, nos perdone y nos haga ser testigo de su amor y de su bondad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida y con nuestro canto. Cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama al Señor.
Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante. Y ya que nos gloriamos de tener por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, conciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Con solo decirles, vuelvan seres humanos. Porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó como una vigilia de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Señor, tú has sido nuestro refugio. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, tú has sido refugio. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida
está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces también aparecerán ustedes con Él, llenos de gloria. Por tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, nos ponemos de pie para aclamar el Santo Evangelio. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después le dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaban a sí mismo: ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: Voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otro más grande y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados por muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A todos los hermanos y hermanas, todos los amigos que están participando de esta celebración eucarística desde sus casas, desde los diversos lugares donde cada uno se encuentra. Es una alegría nuevamente
durante este domingo volvernos a encontrar para celebrar nuestra fe y para juntos mirar estas lecturas que hoy día la liturgia nos regala. Tal vez una clave para ubicarnos en los textos, tanto primera lectura, el mismo Salmo que hemos escuchado, esta hermosa poesía, la enseñanza de Jesús. Nos puede servir lo que Pablo nos dice en la segunda lectura. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Es una clave para tratar de mirar. En la primera lectura es del libro del Eclesiastés. Son los libros ya más próximos, diríamos, al Nuevo Testamento, aunque son del Antiguo Testamento. Y es un libro que recoge cierto pensamiento, diríamos, racional, inteligente, espiritual, que tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con el buen vivir, pero también tiene que ver con aquellas preguntas tan importantes que se hace y se ha hecho siempre el hombre, la mujer, y sobre la vida, sobre la muerte, sobre la sobrevivencia, sobre las relaciones humanas, sobre el tema del mal, sobre el bien. Son preguntas que están ahí y que el hombre del Antiguo Testamento intenta aproximarse, comprender, entender. Y desde la mentalidad que tiene entonces el sabio del texto, concluye sus reflexiones y sus búsquedas con esta palabra que es bastante fuerte, ¿no? Vanidad. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelé. Vanidad, pura vanidad. Nada más que vanidad. Entonces, en este intento del hombre, ¿no?, de darse ciertas explicaciones. Y sin embargo, la sabiduría justamente le posibilita a este sabio y a muchos otros que participan de sus reflexiones, concluyendo que cuando el hombre se ubica como centro del universo, entonces puede experimentar que aparentemente comprende y aparentemente también controla muchos conocimientos y muchas formas de mirar el mundo, pero si aquello el sabio es capaz de mirarlo y repasarlo desde Dios, entonces va a descubrir que hay tantas cosas de las cuales se gasta la vida y el tiempo y en definitiva son pura vanidad. Porque al final el fundamento de la existencia no está en el hombre mismo, sino en Dios o en el Creador o en alguien fuera de él que le ha posibilitado la vida. Bueno, de esto Pablo intenta animar a la comunidad de los colosenses, ¿no? A veces uno tiene la impresión y la mirada que las comunidades que Pablo ha formado en un esfuerzo grande misionero que ha realizado y que después le escribe algunas cartas para animarlos y seguirlos acompañando a la distancia desde las problemáticas que va sabiendo, eran comunidades perfectas. Pero cuando uno lee detenidamente las cartas de Pablo, esas comunidades no tenían mucho de perfección. ¿No? Son comunidades con sus buenos conflictos y problemas internos y problemáticas humanas que acompañan, pareciera, de generación en generación a los seres humanos, nos acompañan. Entonces, a partir de esas problemáticas, bueno, Pablo intenta nuevamente decirle que desde el camino del egoísmo, de la apropiación, desde lo temporal y desde la apropiación de lo temporal, desde acumular sin compartir, desde ahí el hombre siempre se pierde. Porque justamente descubre esto, ¿no? Busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y esta es la aspiración del hombre. Los bienes del cielo, la vida eterna. Pero desde esa perspectiva, entonces, la realidad humana y las relaciones humanas cobran colores distintos que posibilitan justamente que aquello que ha descubierto como centro de su vida
lo permea en las relaciones y en los vínculos y en todo lo que podamos decir en términos de solidaridad, de encuentro con el otro, de amor al prójimo, etc. Y estas comunidades dicen, ¿no? Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: lujuria, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, para que vean que las comunidades no eran un pan de Dios. Pero Pablo anima, ¿no? Entonces, esa realidad es tal vez hoy día nuestras comunidades, cada uno de nosotros, podemos sorprendernos también, reconociendo en la propia vida o reconociendo en la experiencia comunitaria de la fe, estas mismas situaciones. Y Pablo, desde su texto, entonces nos acompaña a centrar nuestra vida en el Señor como el bien más preciado y bueno, y desde ahí iluminar y hacer camino de lo temporal para superar, para profundizar, para aportar a la humanidad una mayor transparencia, una mayor plenitud desde el Evangelio. Y en el texto de Lucas que hoy día se nos regala, Jesús está enseñando, Él es el Maestro, ¿no? Y hay uno, dice el texto, así comienza, de la multitud, bueno, que interpela al Señor, ¿no? Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Bueno, en las situaciones de la herencia o de la muerte del padre, ahí se ve realmente como en la familia, ¿no? En tantas otras cosas, pero también a la hora de que el padre se muera o la madre se muera. Entonces surgen tantos apetitos, apropiaciones, intereses, familias que se quebran, se rompen, se enemistan los hermanos. Pareciera que aquí también estos amigos, estos dos hermanos, por lo menos uno de ellos interviene. Y Jesús entonces enseña, ¿no? Con esta parábola que hoy día se nos regala en el Evangelio. Esta imagen del hombre que le ha ido tan bien, y le ha ido tan bien en la producción, en las siembras, en todo, que lo que tiene no es capaz de contener aquello que ha producido y por lo tanto está pensando en algo más grande. Y con este pensamiento, ¿no? Alma mía, tienes bienes almacenados por muchos años, ahora descansa, come, bebe, date buena vida, pásalo bien. ¿Ya? ¿Ya? Son las problemáticas así, ¿no? Son las tentaciones también que tenemos de trabajar, de esforzarnos la vida para tener el máximo posible de cosas y descansar en ella. Pareciera que hay una realidad que acompaña al ser humano y nos acompaña desde la creación y hasta el final será la apropiación. La apropiación. La apropiación rompe cualquier forma de comunión, ¿no? Rompe cualquier forma de relaciones y de vínculo. Y a pesar de que el ser humano piensa que desde ahí conquista la felicidad, pero ciertamente la felicidad se le escapa y así podrá experimentarlo, porque al final la abundancia de cosas te encierra más en la soledad y en el aislamiento en medio de aquello que aparentemente piensas que has conquistado. Y aquí tal vez podemos colocar a San Francisco, ¿no? Que hace el camino de la libertad evangélica, que hace camino desde la pobreza, que hace camino desde la desapropiación, porque justamente desde la desapropiación de la experiencia de no tener nada, y aunque uno tenga algo, pero sobre todo la experiencia de estar desapropiado inclusive de aquello de que tengo, entonces brota la fraternidad. Brota la solidaridad, brota el tratar de comprender y de mirar el mundo desde el otro, brota el ponerse en los zapatos del otro. Y esto es interesante porque hoy día nos asiste un modelo de sociedad desde siempre o desde mucho, donde el corazón del hombre está consumido por el tener y cada vez tener más.
y de, más todavía de apropiarme aquello que tengo. Y por lo tanto, claro, surgen entonces sociedades y pueblos de mucha desigualdad. En el contexto de América Latina, Chile, el país más desigual que existe, donde muy pocos tienen tanto y muchos tienen muy poco y nada. Y pareciera entonces que el Evangelio nos enseña que ese camino y esa posibilidad y ese modelo de sociedad, que aunque busca que el hombre sea feliz y que el hombre y la persona humana y la mujer tenga aquello necesario, pero sin embargo siempre en ese esquema el hombre estará insatisfecho porque siempre querrá tener más. Y meterse en la soledad y en el aislamiento y en los bienes conquistados, pero vivido así de manera egoísta. Desde el Evangelio y desde la enseñanza de Jesús, entonces, y desde del proyecto de Jesús que es el reino, entonces brota aquello que tú tienes, también lo compartes, ¿no? Y este criterio del compartir, de la solidaridad, del ponerse en el lugar del otro, de un corazón desprendido para que brote la fraternidad y los vínculos y la cercanía. Hoy día apostamos por este camino del Evangelio, que es el camino del reino. Y queridos hermanos, que esta lectura a cada uno ilumine sus vidas, ¿no? Y les haga pensar, si estoy trabajando, ¿para qué trabajo? Aquello que tal vez gano por el trabajo y el esfuerzo cotidiano, ¿en qué lo invierto? El trabajo y la remuneración y todo lo que está en torno a ello, ¿me hace realmente feliz? ¿Soy una persona feliz? ¿Me siento pleno? ¿He logrado dar sentido al trabajo? ¿Logro dar sentido a mi vida desde los bienes, desde lo que tengo, desde el patrimonio que tal vez amaso y conquisto con esfuerzo? O también la experiencia de aquello que tengo y desde un desprendimiento soy capaz de compartirlo y de ayudar y de ponerme en el lugar del otro. Para que en esos vínculos fraternos y de solidaridad y en las redes que vamos construyendo, tal vez el camino de la felicidad y del bienestar y del sentirme bien, más bien tiene mucho más, no desde la acumulación egoísta, sino desde el compartir fraterno con otro. Entonces, que el Señor nos ayude para que, como Iglesia Diocesana de Iquique, y cada uno en el camino de conversión y de vida espiritual que vive, podamos, a la luz de estas palabras, encontrarnos con las preguntas del sabio del Antiguo Testamento o encontrarnos con la enseñanza de Jesús que nos abre siempre a la fraternidad, a la solidaridad y a ponernos en el lugar del otro. Al Señor el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recemos al Señor Jesús, nuestra fe que nos da identidad, nos ubica existencialmente en el mundo de la mano de Dios, acompañados por el Señor y confiándonos en Él. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, en nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Con mucha confianza presentamos al Señor Jesús nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por todos los pastores, por todas nuestras comunidades, para que cada uno hagamos camino siempre de vida comunitaria, creciendo en una vida de oración profunda y de anuncio alegre del Evangelio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos al Señor también para que siempre nos haga caminar por los senderos en fraternidad y en cercanía con los más pobres, con los migrantes, con todos aquellos que sufren, para reconocer en ellos el rostro sufriente de Jesús. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por aquellos quienes cruzan nuestras fronteras en búsqueda de una vida más digna. Pidamos por aquellos quienes se encuentran desesperanzados, aquellos quienes se han encontrado a veces con realidades complejas en este proceso de migración. Que el Señor les devuelva la fuerza, la esperanza. Encuentren sin duda también una mano que les sostenga, que les anime, que resuelva. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por nuestros hermanos difuntos, aquellos que han partido durante estas semanas al encuentro del Padre, especialmente por los que han muerto solo, por aquellos quienes ya nadie reza, para que el Señor acepte sus buenas obras que realizaron entre sus familiares, entre sus amigos, y puedan ingresar en esta vida eterna prometida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y en estas oraciones que hemos expresado, también tú, querido hermano y hermana, desde tu casa, de donde estás, unido a esta celebración, coloca tus oraciones, lo que hay en tu corazón, tus alegrías, tus preocupaciones, tus dolores, todo lo que participa de tu vida. Para que siempre busquemos los bienes del cielo, como nos aconseja hoy día San Pablo. Todo lo ponemos en las manos de nuestro Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito.
Sigan orando, hermano, y cantando para que este sacrificio, que es mío, de ustedes y de toda la iglesia, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solamente el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, con ellos también nosotros, en unión con los ángeles en el cielo, te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El Señor Jesús, como buen maestro que nos enseña en su palabra, está aquí en medio nuestro. Su cuerpo y su sangre es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. De todo el mundo, alabe al Señor. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Alabe todo el mundo. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Alabe todo el mundo. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno servidor tuyo, al orden episcopal, presbíteros, diáconos, catequistas, animadores y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Alabe todo el mundo. Alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. A nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, a los que cada uno tiene en su corazón y coloca en las manos de Jesús resucitado. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En el deseo de aprender de Jesús como maestro, a compartir, a construir fraternidad, una sociedad y un mundo más justo y más fraterno, recemos la plegaria que nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor nos libre de todos los males y nos conceda la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos la paz con gozo, con confianza y con alegría. La paz del Señor. El pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Nos dice: felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se olvidan que a otros les falta. Los que nunca usaron la fuerza, sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Thank you.
Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, nos quedamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios.